No somos responsables de lo que está pasando. Todo lo contrario. Estamos en la lucha para poder revertir la situación y darle larga vida a este mundo y la humanidad. Tenemos los mejores científicos trabajando día y noche en la fabricación de las nuevas máscaras de oxígeno. En el futuro, los laboratorios serán la fuente de liderazgo para la supervivencia de la humanidad. Nos organizaremos y seremos fuertes como el acero. No es momento para hacer preguntas, solo observa. Y vos aprendés. Emérico. ¿Qué? ¿Quería hablarme? Después de la cena. Disculpen, está llegando los invitados. Estimados, por favor, pido su atención para recibir a Emérico Fausto, el nuevo presidente de las grandes cooperativas de laboratorios. Ariel Ferguson, años trabajando junto a mi padre. Agradezco su presencia. Su padre estaría orgulloso. Carlos Lacroix, un placer tenerlo esta noche. El placer es mío de conocerlo personalmente. De Rossi, bienvenido al norte. El placer es mío, como todo. Bienvenida, la elegancia en persona. Muchas gracias, señor. Usted también está muy elegante. Estoy muy contento que estén todos aquí esta noche. Disculpen que no pueda acompañarlos en el baile. No quiero opacarlos. Les propongo un brindis en honor a la comunidad.
Cuando apenas tenía 10 años y acompañaba a mi padre, no entendía por qué el pueblo lo aborrecía, lo detestaba. Y a mí me pasaba algo extraño, porque en parte los entendía. ¿Son personas iguales a nosotros? No lo son, ¿verdad? Cooperativa de Laboratorios White Air. ¿Cuántas cosas se pudieron hacer y no se hicieron? Ojo, yo también soy responsable. Tenemos una segunda oportunidad. Y poco a poco el mundo empieza a descontaminarse. Se va a poder respirar esperanza. Se va a poder soñar. Pensar en el futuro. Eso es algo que nosotros le quitamos al pueblo. Y hoy nos vamos a encargar de devolvérselo. El sol no se puso aún por última vez. Salud. Emérico. Creo que es momento de hablar. Thank you.